las metas, algo raro está pasando aquí. Hoy es día de Halloween. Bueno, creo que Marie le está haciendo daño a Amy. No sé ustedes, desde que llegó Amy todo estaba bien. Cuando llegó Marie, que es la segunda muñeca, no sé si vieron el video de ayer, pero los ruidos fueron insoportables. O sea, de verdad no pude dormir. Ayer tuve que tomarme un té para no, pues sí, para no escuchar nada. Ayer fue la segunda noche de Marie y es que vean esto, vean lo que es el ojo de Amy. O sea, está cerrado. Está sumido, vean eso. Sumido significa como que parece que lo están presionando. O sea, su ojo malito, que le digo yo, este. Y ese también ya va para adentro. Marie me da unos tremendos escalofríos, como no tienen una idea. Siento que me está viendo, vean. Siento que Marie le está haciendo daño a Amy porque Amy está atada. Hoy voy a hablar con Amy por el péndulo. Si veo que no tiene respuesta, voy a intentar lo del libro rojo. Quiero saber si le está ocurriendo algo, porque es que ella me da como un feeling de que está desprotegida o vulnerable porque ella está atada y ella no. Muchas personas me han dicho que las tengo que separar. Hoy definitivamente las voy a separar y voy a hablar con ellas por separado. Primero voy a hablar con Amy. Me interesa saber qué rollo y si tengo que sacar a Marie de aquí. Ahorita no tienen una idea. Se siente aquí, en este cuarto donde están, el ambiente bien pesado. Me duele mucho la cabeza. Así que pues voy a preparar el péndulo, su veladora. Y pues a ver qué me dice. Marie, voy a hablar con Amy primero, ¿está bien? ¿Es mi imaginación o sus pestañas cambiaron? ¿Qué tiene ahí? Te voy a tocar, Marie. Hola, fantasmitas. Todavía es 31 de octubre. Oficialmente todavía es Halloween. He recibido muchísimos consejos y no sé, o sea, se contradicen entre ellos, entonces finalmente no sé qué decisión tomar. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. Allá pues hay más actualizaciones porque es lo que agarro cuando algo pasa, ¿no? Pero bueno, por allá les decía que no sé si vieron el video de ayer, si no vayan a verlo. He estado subiendo, hoy es el quinto video respecto a las muñecas desde que llegaron. Y bueno, ahí les comentaba que Marie, la otra muñeca, llegó con unos hechizos. Y se supone que uno era de protección. Y entonces yo les decía, ¿saben qué? Es que definitivamente están atacando a Amy. Que la opinión popular sobre Amy es que Amy es buena y que simplemente está siendo una víctima de lo que es Marie. O sea, como que no las tuve que haber puesto juntas, no las tuve que haber como forzado a que, pues, tipo convivieran. También me dijeron que no les dije así de que miren, aquí van a vivir y no sé qué. Entonces, como que no se han sentido bienvenidas y pues definitivamente vean su ojito. Algo le está pasando, le cambió las facciones, se ve como triste, se ve enojada, el ojo se lo están sumiendo, o sea, parece que lo están haciendo así y los ojos se le están yendo para adentro. Entonces decidí hoy, a como dé lugar, hablar, bueno, tratar de comunicarme con ella para que me diga qué es lo que está pasando y después hablo con Marie. Porque bueno, eso es lo que nosotros creemos, pero realmente es que no sabemos. Aquí tengo la veladora porque voy a intentar hablar con ella hoy por dos medios. Uno de ellos me recomendaron mucho esta aplicación, de EVP, que es así como para captar cosas. Pero aquí lo curioso de esta aplicación es que, o sea,
Se la voy a acercar, le voy a hacer algunas preguntas y se supone que da palabras, o sea, no contesta así como sí, no o cosas así, sino que contesta palabras y esas palabras tú como que las tienes que buscar para ver más o menos qué significan o así. Entonces, aquí tengo mi computadora, cuando diga alguna palabra la voy a buscar para ver qué es lo que significa, o sea, no sé, le puedo preguntar, ¿eres buena o mala o te sientes bien o mal? Y me va a decir así como bienestar o cosas, sí, sí me entienden más o menos. Entonces ahorita vamos a probar eso y de todos modos, en caso de no funcionar o de que ver de que, pues sí, la aplicación como que no o que las palabras que dicen no tienen sentido, ustedes ya saben que yo me fío mucho del péndulo, así que es lo que vamos a estar haciendo. Y se me ocurrió la idea de que en un hilo voy a poner uno de los botones que traía Amy. Para pues hacer una conexión más grande, ¿ok? Entonces vamos a empezar con esto. Tengo que hablarle, eso sí me han dicho mucho ustedes, que le hable y le diga lo que va a pasar y bla, 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 porque es como una persona más y a nadie le gusta como que le pongan a hacer cosas, así que bueno, quiero que la vean primero. Vean su ojo, vean del lado cómo está sumido. Volteado, cerrado, este también ya va para abajo. Vean. Ok. Amy, voy a tratar de hablar contigo. ¿Ok? Ok. Me da miedo su ojo. Ok, entonces vamos a ponerla aquí un poquito más cerca. Me voy a hacer un poco para atrás. Okay. No quiere prender, se va a apagar. Okay, ya agarró. Aquí la voy a dejar. Aquí está prendidita. Ok, aquí tengo lista mi computadora y ahora sí vamos a hacer lo de la aplicación. Cabe resaltar que solo bajé a Amy y Marie sigue en lo que es su, pues su cuarto, allá arriba. Así que espero que no le moleste. Yo le dije, voy a bajarlo. Lo pudieron ver por historias de Instagram, de que le voy a hacer preguntas a Amy, no a Marie. Así se ve más o menos. Y vámonos ya al grabador EVP. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Amy. Amy. ¿Estás ahí? Genitorio. 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 No sé. Toxemia. Dice, sin toxemia es síndrome que se produce por la presencia. Lagrimón. Toxemia era síndrome que se produce por la presencia de sustancias tóxicas en la sangre. ¿Así había muerto? ¿Habrá muerto? No sé. Amy, ¿eres buena? ¿Te está molestando Marie? Se me fue la última palabra que me dijo porque mutismo y ciénega. Lebrijano. No sé qué sea lebrijano, no dice nada. A ver, mutismo. Son palabras que yo en la vida había oído. Reviven.
Mutismo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudos. Ay, ya se me fue. Gordo. Estaba un poco nervioso hoy, la verdad. Y yo también. Ok. Esto de mutismo me querrá decir que no puede hablar, porque yo la tengo así. Me estará diciendo que la desamarre. Ok, vamos a hacer otra sesión y empezamos con lo que es el péndulo. Haga clic en el botón para iniciar la grabación. Ok. ¿Te está molestando, Marie? Galapatillo. Dice Gasométrico. gasométrico. Galapatillo es como un bicho que ataca. Y luego gasométrico. ¿Qué es eso? Es como que una prueba de gases en la sangre. ¿Eso qué significa? ¿Te está molestando Marie, Amy? ¿Quieres que te desate? Amy, ¿quieres que te desate? Contesta. Complexión. Complexionado, ¿eso qué significa? Dice, de buena o mala complexión. Dice, constitución o conjunto de características que definen el aspecto, fuerza y vitalidad de un cuerpo. Ok, lo más relevante que pudimos sacar aquí es que dijo mutismo. Y varias cosas como del cuerpo. Ok. Vamos a empezar con la sesión del péndulo. Dejen acomodo aquí diferente y pues vemos qué pasa. Ok, fantasmitas, ya estamos acá. Aquí está mi tabla, si se fijan. No sé cómo se esté viendo en pantalla, pero así es no. A los lados es sí. O sea, para arriba o para abajo es no. Para los lados es sí. Si gira hacia acá es que sí. Y si gira hacia acá es que no. Bueno, aquí tengo las guías más o menos. Aquí tenemos su veladora. Esto está súper grabado en tiempo real conforme va sucediendo. Si me siguen en Instagram ya vieron, a ver si se puede captar. Pero tiene una forma de un corazón ahí bien rara. O sea, no sé por qué le salió eso en la mecha. Y es rojo. Vayan a Instagram para que vean bien la historia. Está rojo. Y me llama la atención porque justo nos dijo. Con la aplicación del celular, pues que había muerto con algo así. Ok, entonces se me ocurrió que como la guía para esto, usar uno de los botones que trae Amy. Ya, ay, y perdonen por la improvisación, no tenía otro hilo. Se lo puse aquí a ella. Te lo voy a quitar, Amy. Suéltalo. Es uno de sus botones, ¿ok? El más grandecito que traía. Estos botones salieron en el unboxing del primer video cuando ella llegó. Y pues aquí está conmigo. Vamos a empezar a preguntarle. Amy, solo quiero hablar contigo, ¿ok? Bueno.
Ay, Dios, a ver si esto funciona. Ojalá que sí. Y que Mari no pase nada malo con Mari. Ok, a ver cómo así. Ok. Amy, ¿aquí estás? Fantasmitas, no sé si pueden ver mi mano o no. Voy a levantar un poco aquí. Amy, ¿me escuchas? Ok, dice que sí. ¿Me puedes responder? No, pero sí me está respondiendo. ¿Mari te hace daño? Está tronando un poquito la vela. Pero dice que sí le hace daño. ¿Ella te está haciendo eso en los ojos? Sigue diciendo que sí. Okay. Ahorita voy a ir a checar a Mari. No me acuerdo si dejé una ventana abierta, creo que no. ¿Quieres que te mantenga separada de Mari? ¿Quieres dormir en otro cuarto? Sigue diciendo que sí. Amy, necesito que me digas la verdad. ¿Te quieres quitar las ligas? Te puedo solo quitar unas ligas, las de las manos. ¿Necesitas defenderte? Amy, ya me tengo que ir, pero te voy a poner en otro cuarto, ¿ok? Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para César o Caesar G, para Diego Castillo, también para Axel Mora, otro más para Nayeli Juárez y por último, pero no menos importante, para Mara Alvarado. Y aquí están los 6 comentarios del emoji secreto. Recuerden que lo doy por historias de Instagram. Y acuérdense que hoy es la dinámica que hago cada domingo. Esta es la tercera vuelta que hacemos para la rifa de tarjetas de lo que ustedes gusten. La dinámica es la siguiente. Hoy domingo subiré una foto en Instagram. Ustedes me tienen que ir a seguir a Instagram y darle like a esa foto. Y solamente con eso ustedes ya están participando. A las 24 horas de subida la foto, yo elijo dos ganadores al azar. Me contacto con ellos y ellos me dicen si quieren su tarjeta de Google, de Netflix, de YouTube o de lo que ustedes gusten. Entonces, por ahí los espero para que participen y nos vemos al siguiente.